habrá la exposición de pinturas y de fotografías con artistas piedadenses que se encuentran en las mamparas dentro de los portales, y también la apertura ya oficial de la sala que tiene la obra del magnífico grabador piedadense Carlos Alvarado Lanz, y que se encuentra precisamente al fondo a la izquierda. Ya más tarde se podrá ver, son grabados que la familia de Carlos Alvarado Lanz donó en determinado momento al municipio de La Piedad, y que ahora quedan a exhibición pública permanente, una sala de exhibición permanente para que todo el pueblo de La Piedad las disfrute. Agradecemos la presencia de muchos visitantes que vienen de poblaciones vecinas. Y voy a pasar ahorita a hacer una invitación muy formal al maestro Marco Antonio Sánchez Lemus, quien es el director de Educación y Formación de la Secretaría de Cultura. A la maestra Yanaí Vázquez, quien es maestra de percusiones de aquí de la Escuela de Música de Arte, Escuela de Artes, y pedirles, sí, mejor de acá para que la gente lo sepa. En este momento se hace la apertura oficial de esta Escuela de Artes con el honroso. Tenemos contemplado presentar ante usted.